¿Qué planteamiento tiene la consejera respecto al diálogo social? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. Señor Reglero, como usted sabe, el diálogo social ha sido un instrumento fundamental de cohesión y de progreso en esta comunidad. Y, por supuesto, este Gobierno y la consejera van a seguir trabajando para fortalecerlo en un momento, además, tan complicado económico como el que ya tenemos encima, pero el que se avecina en un futuro. Así que, por supuesto, contar con el diálogo social y fortalecerlo en la medida de lo posible. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor González Reglero. Sí, fortalecerlo, pero no ha dicho cómo. Mire, visto lo visto, usted va a ser el brazo ejecutor del supervicepresidente consejero de todo. Sabe de quién le hablo, ¿no? Ya que el señor Barrios, anterior consejero de Empleo, no quiso hacerlo, no quiso ceder a los designios y a los mandatos del superconsejero, como actualmente está diseñado y todos lo conocemos. El vicepresidente plenipotenciario lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, en público y en privado. No cree en el diálogo social y le incomoda como actualmente está compuesto. ¿Usted está dispuesta a prestarse al dislate de eliminar lo que funciona? Usted, consejera. ¿Y que su hoja de servicios figure como la consejera que eliminó en contra de todos los componentes del diálogo social el mismo? ¿Se va a prestar a ello? Usted y su partido, consejera, siempre se han manifestado en contra del diálogo social, aun sin saber lo que es. Solo hay que repasar su paso por el Ayuntamiento de León, por IDELFE y por estas mismas Cortes. CECALE representa al empresariado de Castilla y León. UGT y comisiones representan a más del 70% de los trabajadores de esta comunidad, según los resultados de las elecciones sindicales. Debiera saber, supongo que lo sepa, se lo habrán dicho, que para tener representación en el diálogo social se exige un mínimo de un 10% en el conjunto del país y un 15% en cada una de las comunidades autónomas. Supongo lo sabe. Bien, vamos bien. Además, el diálogo social sabe que está reconocido en la OIT, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores. Lo sabe. Bien. Luego las comunidades autónomas lo desarrollarán. Mire, el diálogo social está recogido en el artículo 16.4 del Estatuto de Autonomía, el nuestro, como principio rector de las políticas públicas, es decir, como un mandato a todas las administraciones, como factor de cohesión y progreso económico. El Consejo del Diálogo Social se creó por ley 8/2008 de 16 de octubre y está integrado por un representante con el máximo rango de cada una de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, artículo 4. Es lo que haya funcionado. ¿Para qué tocarlo, señora consejera? Salvo que tengan otras intenciones que de momento no las han desvelado. Mi grupo considera de vital importancia saber qué piensa el señor Mañueco. Si es que piensa algo, señor Mañueco, que a veces... Porque además de presidente de la Junta, sabe, imagino que lo sabe, señor Mañueco, es el presidente del Consejo del Diálogo Social, ¿no? El artículo 7 de la ley 8/2008. Supongo que lo sabe. Cualquier cambio exige un cambio en esa ley 8/2008 de 16 de octubre para la creación del Consejo del Diálogo Social y la regulación de la participación institucional, que precisará, entre otros, informe del CES, lo sabe, ¿verdad, señora consejera?, donde tendrán ocasión de posicionarse los actuales integrantes del diálogo social. Por lo que considero, se barrunta un conflicto institucional, señora consejera, del que solo ustedes serán responsables. No cuente con mi grupo, no cuente con nosotros para cambiar lo que ya funciona. Para promover conflictos institucionales como el que ustedes mantienen entre el grupo parlamentario y el propio vicepresidente y poner un riesgo de elemento y poner en riesgo un elemento de cohesión y progreso social precisamente cuando más falta hace. Ahora, piénseselo, señora consejera. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Señor Reglero, de verdad que pensé que iba usted a venir más suave, que usted acuse a esta consejera de querer romper el diálogo social cuando su gobierno ha pactado con Bildu la reforma laboral fuera del diálogo social, es que no me dé lecciones, señoría. No nos dé lecciones. No nos dé lecciones. Todo esto que me está diciendo a mí, trasládeselo a su gobierno, porque ellos sí que han roto el diálogo social, de tal manera que hasta la patronal dijo que dejaba de colaborar en el diálogo social. Cosa que no ha pasado aquí, porque en esta comunidad se ha trabajado muy bien con el diálogo social. Se va a seguir trabajando. Tanta es la preocupación de este gobierno, del presidente a la cabeza y de esta consejera, que la primera semana de su mandato, lo primero que ha hecho es tener ya un acuerdo con el Consejo del Diálogo Social. Hoy mismo hemos tenido comité con el diálogo social y hemos creado una agenda,
una agenda que ya empieza la semana que viene. Para todas estas cuestiones, que no sé si usted también sabe y que vencen, efectivamente, y del que vamos a tener mucho trabajo hasta diciembre. Vence la segunda estrategia integrada de empleo. Vence el acuerdo de marco para la competitividad e innovación. Vence el acuerdo para la dependencia. Vence el acuerdo sobre el cambio climático y el plan de dinamización económica de los municipios mineros. Todo eso es lo que esta mañana hemos estado hablando con el diálogo social. Así que, mire, traslade todos esos problemas o esa problemática sobre negociar fuera del diálogo social a su gobierno de Sánchez, que lo único que ha creado, tal cual nos han trasladado todas las empresas, es el problema de la inseguridad jurídica, que supone que en la mayor crisis de la historia económica se vaya a reformar una reforma laboral que ha funcionado perfectamente. Que ha funcionado perfectamente, aunque no les guste. Aunque no les guste. Eso es lo que nos han trasladado. Y mire, como usted dice, en el diálogo social están los empresarios también. Así que escúchenles un poquito más y dejen de hacerles daño. Esta consejera y este gobierno va a seguir trabajando, reforzando el diálogo social. Y mire, estamos firmando, espero con suerte, un acuerdo de comunidad. Y en ese acuerdo también nos necesitamos a todos y efectivamente a los agentes sociales. Así que, le repito, fortalecimiento del diálogo social y con esta consejera y con este gobierno van a poder seguir contando. No sé si será lo mismo en el gobierno de España. Muchas gracias.